de Esto es Lucha, la industria, Rey Genuino Maldonado y el perro salvaje Edman. Muchachos, Saturación fue la noche donde se coronaron campeones mundiales en pareja, derrotando a la pareja más estable, Bambino y Rodrigo. Sus primeras declaraciones al respecto. Mira, Yay, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos esos fanáticos de Esto es Lucha. Por supuesto, los fanáticos de la lucha libre pidieron lucha libre, cedo una letra con Saturación. La pareja más estable pidió competencia y no pudieron con ella. He aquí la prueba, la nueva industria, la industria de la lucha libre, los nuevos campeones mundiales en pareja, y vinimos para reinar en la CWA. Bambino, me he reído y me voy a continuar riendo, porque yo creo que el último mental picture que yo tengo ahora mismo de ti es tú derrotado en el medio del ring. 1, 2 y 3. Escribiste en las redes sociales que nosotros éramos unos chistes de 6 minutos. Pues ahora el chiste te lo estoy contando yo a ti hoy, como los nuevos monarcas en pareja de la CWA. Oye, y les tengo que dar crédito porque cargaron con la división de parejas, ¿verdad? Cargaron en tiempos pandémicos. Cargaron cuando, ¿verdad?, carecía la lucha libre en Puerto Rico de muchas parejas. Pues ustedes, ¿verdad?, el eslogan de pareja más estable. Pero siempre hay un pero, y siempre se los he dicho, algún día iban a llegar los curas de su pueblo. Pareja más estable, Rodrigo, sabes que nada personal. Bambino, basura, me alegro. Nuevos campeones mundiales en pareja. Muchachos, ¿qué le depara el 2023 a la industria? Como ya dije, ya nos vamos a quedar con todo, nos vamos a quedar con la CWA completa. La industria va a ser CWA. CWA, le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar la industria. La industria, Tais campeón indiscutible. Lo que faltaba, la ficha del tranque, mira, nuevos campeones mundiales en pareja, el dios de la lucha libre, la mente suprema, Ángel Rodríguez, Robert Díaz, nuestro presidente, las nuevas adquisiciones, Will Violencia, el mago. Sí, por ahí para abajo. Por ahí venimos a quedarnos con todo. Oye, se les dijo, cerramos durísimo el 2022. Imagínense cómo íbamos a abrir el 2023. Abrimos en grande. Ya, ¿verdad? Como dijo Genio, Dimes, campeón indiscutible. Lo que faltaba para engranar por completo este grupo, campeonato mundial en pareja. Y aquí están, simplemente 2023. Y los años que vienen por ahí para arriba, si los buscas y los googleas y le buscas una imagen, va a salir la imagen de quién, de la industria. Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Mira, y eso es qué. Eso es genuino.